Y desde tempranito me vine a visualizar un proyecto que me lo hubiera soñado en mi juventud. Vea, el skatepark de la Comuna 5, un proyecto liderado por la comunidad, y me encuentro con uno de los personajes más conocidos de este sector. Aristi, ¿cómo estás? Hey, salud para ustedes. Bien. Salud, muchas gracias. Aristi, contanos, ¿cómo fue que llegó este skatepark a la comuna? ¿Cómo fue la gestión? Pues justamente creo que esto es parte de una historia de lo que llama el liderazgo social y lo que llamamos, digamos, hacer control a macroproyectos que llegaron a la comuna. Entonces, es lo que llamamos un impulso comunitario para lograr espacios de convivencia, espacios de arte y cultura, y en este caso de deporte. Este parque skate no existía, y justamente en la conformación del Puente de la Madre Laura, exigimos al Puente de la Madre Laura durante 3 años, unos líderes jóvenes todos, ¿cierto? Wilmar Martínez, Víctor Giraldo, que ahora es edil de la comuna, y mi persona, estuvimos durante 3 años luchando para que el Puente de la Madre Laura reubicara un pequeño poseta, lo que llamábamos unas pequeñas posetas de skate que habían acá, y que se hiciera un parque skate para los tantos practicantes de skate, bicicletas y roller aquí en la comuna. Casi que no se logra porque nosotros le exigíamos a ellos que no solamente teníamos que traer vías, sino que había que traer también espacios de amoblamiento colectivo. Y esto fue a lo último que el Parque Skate se logró gestionar con el Puente de la Madre Laura y con infraestructura. Primero pasamos por planeación, a ver si era viable hacer el Parque Skate acá, y entre ellas nos tocó hacer movilizaciones. Hicimos inclusive una movilización de lo que llamamos vías de hecho, bloqueando el espacio para que realmente nos dieran la palabra. Pues Aristi, felicitaciones por esa gestión que lograron como comunidad, porque vemos que no tenemos nada que envidiarle a esos skatepark americanos, norteamericanos. O sea, tiene todas las vías, las especificaciones y toda la construcción que se necesita. Además que esto es apropiado por los mismos jóvenes todos los días. Aquí hay una cantidad de jóvenes. Ahorita a las 4 de la tarde llega más de 100 jóvenes aquí a practicar el skate, roller y bicicleta. Y con ellos se están haciendo unos torneos que impulsan a ellos a profesionalizarse en el skate. Muy bien, Aristi, gracias por presentarnos este fantástico proyecto que lo pueden encontrar aquí en la Comuna 5 en Castilla, Parque Juanes de la Paz.